había llegado una historia que sucedió hace más de 500 años. Una historia de triunfo, traición, honor y un trágico final. Me contaron que en la Galicia de bosques inmensos y castillos impenetrables, entre las tierras de Montañer y Ribeiro, había un hombre llamado Pedro. Pedro Pardo. En los años centrales del turbulento siglo XV, Pedro Pardo ascendió entre la más destacada nobleza, adquiriendo mucho poder. Y gracias a su coraje y honor en la ayuda al trono del rey Enrique IV, le otorgaron el título de mariscal. En aquella situación privilegiada, el mariscal Pedro Pardo de Zela contrajo matrimonio con Isabel de Castro, la primogénita del gran noble gallego, el conde de Lemos. En representación a su suegro, logra ser encomendero del obispado de Mondoñedo y por el rey, alcalde de la rica villa de Viveiro. Pero el cuento de hadas tenía un oscuro final. Las rosas se tornaron espinas y los aliados se tornaron en contrarios. Nuestro protagonista se convirtió, por obra y gracia de los avatares de la historia, en víctima de un destino cuyo fin era morir ante su pueblo en la plaza de la Catedral de Mondoñedo. Y un grito, un credo, 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 cerró una vida y abrió una leyenda. Con el tiempo me he dado cuenta que el mariscal Pedro Pardo de Zela se convirtió en una gran figura que vivió una época trascendental en el destino histórico de Galicia. Pero la historia de Pedro Pardo de Zela no puede entenderse sin comprender su espacio y su tiempo. La larga y sombría Edad Media, que llegaba a su fin de forma cruel y sangrienta, se llevó miles de vidas humanas en toda Europa por causa de las malas cosechas, las epidemias, las revueltas y numerosas guerras. La Galicia del siglo XIV es la Galicia de las penalidades, de la peste, ¿no? Y la Galicia del siglo XV es la Galicia de los conflictos. Si miramos para atrás, la historia de Galicia del siglo XV es un auténtico rosario ininterrumpido de conflictos intraseñoriales. Puedes denominarlo como quieras, el siglo de las muertes, el siglo de la violencia, tiene varias denominaciones, pero todas hacen hincapié en lo mismo, es la inestabilidad. La subsistencia se había convertido, sobre todo para los grupos sociales más débiles, en una batalla diaria. Con el fin de acabar con esta situación, se originó la segunda revuelta irmandiña en el año 1466 contra el poder violento de un sector de la nobleza. Bajo la aparente bandera del rey Enrique IV, al grito de hermandad de Fusqueña, miles de gallegos vencieron rabias seculares contra los muros de las fortalezas señoriales, muchas de las cuales acabaron derribadas. La xente común se revela con apoyos importantes dentro de la nobleza, de la iglesia y desde luego de la propia monarquía, se revela contra un señor feudales que perderán xa todo, digamos, su consenso moral na sociedade, non? E que se lles acusaba de facer males, danos, agravios e malfeitorías a xente, non? Esta gente oprimida, porque eran masas oprimidas,
es capaz de una reacción pues muy, muy respetuosa, o sea, muy digna, muy respetuosa, saben lo que tienen que destruir y saben también lo que tienen que respetar. Pues a primera relación que se establece entre el movimiento Irmandiño y Pardo de Cela es negativa. Es decir, Pardo de Cela es casi por definición o antagonista dos Irmandiños. A culpa tena, sobre todo, una frase de una de las testemunhas que pasa por el pleito Tavera Fonseca, que di que en un diálogo entre Pardo de Cela y o Conde de Lemos, Pardo de Cela lle recomendou o seu sogro que enchese os carballos de vasalos, o cual lle quería decir que o que tiña que facer era aforcar a todos os vasalos que se sublevaran. Esta é a idea, que isto condicionou a visión que tuvemos sempre de Pardo de Cela. Esta é a primeira relación que hai. Despois, sin embargo, a medida que imos profundizando un poquinho, que imos mirando, e para mí é algo moi recente, cando vou descubrindo outra faceta de Pardo de Cela. Entón, hoxe non me atrevería a dicir que Pardo de Cela é o antagonista dos Irmandiños, senón incluso, e aquí xa me comprometo, incluso eu creo que efectivamente Pardo de Cela é un home que estivo, polo menos nun momento, estivo do lado das Irmandades. Con la muerte del rey Enrique IV, estalló la guerra sucesoria entre su hermana, Isabel la Católica, y su hija Juana la Beltraneja. Mientras unos nobles, entre ellos Pardo de Cela, apoyaron a Isabel la Católica, otros defendieron a Juana y a su esposo, el rey Alfonso V de Portugal, que buscaba la unión política creando un poderoso reino atlántico. É unha guerra civil moi importante na historia de Galicia, porque se houbera gañado o bando portugués, que estaba apadriñado por Pedro Madruga, pois agora, en vez de estar utilizando como lingua común en España o español, podíamos estar utilizando o galego-portugués, sin dúbida alguna. A mí Isabel a Católica me resulta non moi simpática, porque asaltó el trono de España. El trono de España le pertenecía a doña Juana, a esa que despectivamente llaman la Beltraneja. Pero ella asaltó el trono, se apoderó del trono. Y aquellos que apoyan a doña Isabel cuando es princesa para hacerse reina de Castilla, cosa que ella se negó hasta que no muriera su hermano, ella no aceptó nunca ser reina de Castilla mientras viviera Enrique IV. Bueno, pues aquellos que la habían apoyado en ese primer momento van a ser los que van a encabezar el bando de doña Juana. Y aquellos que habían defendido a don Enrique frente a doña Isabel son los que van a sostener a doña Isabel en la guerra civil. Pardo de Cela es de los pocos nobles que se pronunciaron abiertamente por Isabel la Católica. Y eso fue parte de su bien, pero la mayor parte también de su mal. Juana la Beltraneja cayó derrotada. Isabel, victoriosa, comenzó a imponer su autoridad en la corona de Castilla. En la misión de gobernar Galicia, Isabel I de Castilla, con su marido Fernando II de Aragón, enviaron a dos de sus hombres de confianza, Fernando de Acuña y García López de Chinchilla. El objetivo de los reyes católicos era controlar a la nobleza gallega y poner fin a las crisis bajo medievales. Esto se llamó Doma del Reino de Galicia. Galicia era una excepción en el panorama del reino en los años 80. Se envían unos representantes a Acuña y a Chinchilla, se instituye la Santa Hermandad con paz, con el Arcediano de Cornoces, y se pone en marcha una política de pacificación que, por cierto, inspiran los propios diputados gallegos que se reúnen en diciembre del año 80 en Santiago, donde dicen qué es lo que hay que hacer en Galicia. Y exactamente lo que dicen los diputados del año 80, que luego van a repetir en las Cortes de Madrid del año 82, es exactamente lo que hacen Fernando de Acuña y García de Chinchilla. Y yo entiendo que eso debe interpretarse como una auténtica liberación para el pueblo gallego. De todas maneras,
Los reyes quieren tener aquí una especie de señorío claro. Para eso mandan la Santa Hermandad, que es una especie de policía. Para eso también, pues, intentan tener de su mano las pocas ciudades realengas que existen, que son Coruña, Bayona, Vivero, Betanzos. Y entonces lo que les interesa es que estos señores, Acuña, López de Haro, etcétera, actúen de una manera contundente, de una manera dura. El pacificar a Galicia fue expoliar a Galicia. Como dice Zurita, domeñar a Galicia. Otros emplean la palabra castrar. Esto me parece que está clarísimo. En un poder oligárquico, como é o que establecen os reis católicos, non hai lugar para todos. Entón, a nobreza galega pasa a ocupar un papel ou unha posición moi comprometida. E, efectivamente, el, Pardo de Cela, forma parte deste grupo que deciden enfrentar o proxecto político dos reis católicos. E os condes de Lemos son outros. É dicir, que tanto os seus sogros como el pertencen ao mismo, digámoslo así, entre aspas, ao mismo partido. Están no partido que se opoñen ao poder oligárquico dos reis católicos, porque o proxecto oligárquico dos reis católicos a eles non nos vai beneficiar. El gobernador quiere controlar a los nobles gallegos. Ha controlado a Fonseca, que ha entregado la ciudad de Santiago al gobernador. Ha controlado Lugo, porque ha tomado Lugo y expulsado al obispo de Lugo, que es hermano del conde de Lemos. Y el siguiente, en un plan no sé si preconcebido o no, es el mariscal. No 1476, es decir, 2 años después de llegada al trono de Isabel, de Fernando, he destituido de alcalde de Viveiro. Los reyes católicos perden la confianza en Pardo de Cela. Non lles parecía unha persona fiable, non? Dicen os historiadores. Eu creo que o fondo de todo é que Pardo de Cela quería facerse co señorío de Viveiro. Quen era moi da confianza dos reis católicos era Xoán de Viveiro. E Xoán de Viveiro perdeu o señorío da vila de Viveiro porque lle arrebatou Pardo de Cela. Pardo de Cela arrebatoulo en nome do rei, en nome de Enrique IV. Claro, cando Enrique IV morre, Pardo de Cela se queda sin valedor. E de novo volve Xoán de Viveiro a ofensiva a facerse co señorío. Fixémonos no seguinte. Xoán de Viveiro está casado con María de Acuña. E María de Acuña, ni máis ni menos que madriña da boda dos reis católicos. O sea que a muller de Xoán de Viveiro é un personaxe da máxima confianza dos reis católicos. E estes personaxes, María de Acuña e o seu marido Xoán de Viveiro, son absolutamente enemigos de Pardo de Cela. Se ha tomado el asunto de Viveiro como una prueba de que Pardo de Cela estaba en contra de doña Isabel. Pero no es así. Por dos razones. Primera, que Pardo de Cela no está en Viveiro. Cuando eso famoso que cuenta, me parece que Vasco Aponte, pero Pardo, habéis dejado Viveiro al rey. Pero Pardo no estaba en Viveiro. Quien estaba en Viveiro era su mujer, doña Isabel. Y cuando Pedro Pardo, que estaba fuera, se entera lo que ha pasado, reclama ante los reyes. Y naturalmente obtiene satisfacción. Las relaciones de Pardo de Cela, que eran excelentes con la reina, a lo mejor no lo eran tanto con don Fernando. Los sucesos de Vivero demuestran claramente que don Fernando lo que quería era que no tuviera poder, dejarlo sin nada. El mariscal Pedro Pardo de Cela, sin saberlo, se dirigía a un destino comprometido, provocando muchas envidias al acumular un enorme poder como posible heredero del conde de Lemos. O ambicioso que era Pardo de Cela, que o demostrou ao longo da súa vida, porque partiu de la nada. Pardo de Cela empezaba firmando como Pedro Pardo de Cela. No 50-60 firmaba como señor Pedro Pardo de Cela. E aí era xa noble de,
primeiro rango, é do 60 en adiante mariscal, pasa a ser mariscal. É dicir, vese claramente como foi ascendendo social, militar e políticamente. Había, repito, a posibilidade non remota de que herdase o condado Lemos, porque, recordemos, Isabel de Castro era a filla maior do conde de Lemos, do primeiro matrimonio. Isto sabían perfectamente os reis católicos, que eran primos, eran parentes de Isabel, ¿no? Ese podía ser un temor, podía ser un temor. Pardo de Cela tenía muchos enemigos desde que llegó a gran señor. Porque al principio ya era un señor, tenía su prestigio, tenía sus bienes, tenía su todo. Pero al casarse con la sobrina del obispo, excuso decirte, al ser nombrado comendero de la diócesis de Mondoñedo, llega al máximo. Y ya sabes que en Galicia se perdona poco al que sube, al que se hace más. Y de ahí vino todo el mal del mariscal. La imagen que se ha creado sobre la figura de este misterioso personaje crea opiniones diferentes agolpadas sobre los hechos que marcaron su vida, como en la relación sostenida con la Iglesia. Cuando muere Pardo de Cela, cuando le matan a Pardo de Cela, estábamos sin obispo. El obispo vivía en Sevilla. Empezó residiendo aquí en Mondoñedo los años 60, 62, sí, residió aquí un año o dos en Mondoñedo, pero después se marchó a Sevilla. Alguien dice, o dijo, que él se huyó a Sevilla precisamente porque el Pardo de Cela le estaba molestando continuamente, pero de eso no hay noticias. Otros dicen, más probablemente, que quería estar en Sevilla, de donde era natural, porque quería que el Papa lo nombrase arzobispo de Sevilla. Pues los enemigos de Pardo de Cela eran aquellos clérigos o aquellos seglares que disfrutaban un beneficio sine cura, sin cura de almas, y que tenían que pagar a la Iglesia determinadas cantidades que no pagaban porque no podían o porque no querían. Esos eran los grandes enemigos de Pardo de Cela. Bueno, en líneas generales podríamos decir que la relación de la nobleza, de los señores, con el clero no eran buenas. Pero no en el caso de Pardo de Cela, sino en general. Y cualquier historiador mencionará siempre lo que llamamos el bandolerismo nobiliario, la intromisión en los bienes de la Iglesia. Eso era el juego común en la vida cotidiana de entonces. ¿Pardo de Cela se llevaba mal con la Iglesia en Mondoñedo? ¿Tenía conflictos? Pues seguramente que sí. Ahora no tantos como se cree. Ben, en realidad sería difícil atopar na Edade Media algún nobre que mantivese explícitamente unhas relacións moi malas coa Igrexa. Mesmo aqueles que eran antagonistas da Igrexa, naturalmente movíanse con esa diplomacia de que falamos e non actuaban por un corte ideolóxico estricto que dixera eu son o anticlerical. Ese anticlericalismo non existe na Edade Media, lóxicamente. Eu creo que hai, de todas maneiras, algúns datos que nos permiten aseverar que as relacións de Pardo de Cela coa Igrexa non puderon ser boas. El mariscal Pardo de Cela, intuyendo que los cambios que se estaban a producir en Galicia con la llegada de poderosos oficiales regios y con la entrada de la Santa Hermandad podían suponer peligro para él, para su familia o para su estatus, decidió pedir amparo a los reyes católicos, quienes en 1478 y 1480 emitieron en su favor sendas cartas de seguro y amparo. Agosto, setembro de 1480, Pardo de Cela dase conta que veñía por él, porque vamos, xa desde 1478
que estaba posto firme por los reyes católicos, danse corta que venen por él e pide una carta de segundo de amparo. Y le protegen de que no le toque nadie a la figura. Y ese es el documento, digo yo, que se callan todos esos que publican los demás documentos. ¿Por qué se lo callan, señor? Cartas de amparo las tiene todo el mundo. ¿Por qué? En ese tiempo, cuando uno quiere que no que un poder del lado no le golpee, no tiene. O tiene milicias propias, que es muy difícil que las tenga aquí en Galicia, o busca una carta de amparo, cuya eficacia es muy dudosa también siempre, ¿no? De hecho, es así. De poco vale que este señor tenga, porque lo pide efectivamente y se lo concede en carta de amparo, porque, de hecho, pues nadie lo ampara. Mientras tanto, los nuevos gobernadores enviados por Isabel ejercen presión sobre los nobles no leales y empiezan a sustituirlos por otros fieles a la corona de Castilla. Ante esta nueva presión, el mariscal Pardo de Zela también se verá afectado como consecuencia de la política creada por los reyes católicos. Los reyes católicos que os expulsan de Viveiro, usted no puede entrar más aquí, no concello de Viveiro, prohíbenlle hacer fortalezas, casas fortes, ser dono de porto de Morás, etcétera, de toda esa rasa costeira, e ademais avisan, isto nun espacio de 3 días, mandan 3 cédulas reales, avisan aos concellos de Ortigueira e de Obispado de Mondoñedo de que non se lle deixe entrar na zona esta, non? É dicir, expulsalle de aí, os reis católicos deixan perfectamente localizado en donde está este señor. A partir de 1480, los reyes católicos exigieron la entrega de las fortalezas que pudiesen perjudicar a la corona de Castilla. Sin embargo, no todos parecían estar de acuerdo. Fue así cuando, ante la rebeldía de las órdenes reales, la reina Isabel envía al capitán Mudarra a eliminar toda resistencia a su paso. Hecho que afirma el cronista de los reyes católicos, que ya parecía crueldad y era entonces necesaria, y por eso se hacían muchas carnicerías de hombres. El mariscal Pedro Pardo de Zela, sentido en una irrevocable emboscada, reunió a todas sus tropas en el castillo de Afrouxeira, desde donde podía dominar gran extensión de tierra que yacía a sus pies, pudiendo colocarse en una posición de ventaja frente a sus enemigos y haciéndose invencible. Fue aquí donde resistió con increíble dureza durante largo tiempo, poniendo resistencia a los incesantes ataques de Mudarra. El famoso cerco de la Afrouxeira se convirtió en un eterno asedio por donde corrieron ríos de sangre. Porque Afrouxeira, como sabemos, por, en fin, documentos, está probado históricamente, fue imposible de conquistar. Siempre que viñan detrás de Pardo de Zela, él facíase fuerte ahí, con sus criados, y derrotaba siempre a las tropas castelanas y a gente de las irmandades que ayudaban a tratar de coller a Pardo de Zela. Ahí se ve que hubo una batalla fuerte entre los de dentro y los de afuera, y que los de afuera, o sea, los capitaneados por Mudarra, sufrieron unas bajas considerables que, para que se impresionase un hombre como Mudarra, Mosier le llaman siempre, ¿no? Se impresionase, es necesario admitir que el número de muertos fue considerable. Os reis católicos, Fernando de Acuña, López de Chinchilla, Mudarra, danse conta que a Afrouxeira non pode ser tomada polas armas, como tomaban outras. Imposible, é inexpugnable. Así, no século XV, non ahora que ahora se fan as guerras por bombas láser, en fin, chegan aos objetivos moi rapidamente. Pero entonces era imposible, non? Que era o castelo roqueiro da Afrouxeira con 40 personas deféndese perfectamente. Entonces danse conta que non lo poden
no la poden tomar por las armas, urden a trama tan repetida en la historia, ¿no?, de la traición. Dos criados que vivían, que acompañaban al mariscal en esta fortificación, se venden a las tropas reales, abren el portón de la fortaleza y dejan entrar a este ejército y toman la Frouxeira, siendo capturado el mariscal. Pobres 23, xa para sempre malditos. Que nos comprou? Ah, non sabemos. Quen comprou as criadas traídas? Non sabemos. Yo no digo que la leyenda no tenga algunas cosas que puedan explicarse, ¿no? Yo lo que digo es que la rendición de la Frouxeira fue una que dice muy bien un cronista: con ciertas condiciones el mariscal se rindió, con ciertas condiciones. Rendido o traicionado, Pardo de Cela abandona irremediablemente la Frouxeira. Agotado por el asedio mantenido durante aquel tiempo tan duro, se refugia en el castillo de Castro de Oro, quienes algunos dijeron de su propiedad. Cuando me hablan de la ruta de Pardo de Cela y me ponen como la ruta de Pardo de Cela el castillo de Castro de Oro, a mí me cae el alma a los pies. Ese castillo nunca fue de Pardo de Cela, nunca. Fue siempre del obispo de Mondoñedo. Lo fue al principio cuando se construyó y lo fue después. Así que no... Si Pardo de Cela entró huyendo ahí, eso es posible. Creo que desde la muerte del conde de Lemos hay un apresuramiento por eliminar a Pardo de Cela, ¿no? ¿Por qué? Porque Pardo de Cela fue un rebelde desde que ha destituido de la alcaldía de Viveiro en 1476. Ya desde 1478 prácticamente, digo entre comillas, está sentenciado por los reyes católicos, ¿no? Se pone en movimiento los reyes, mandan a Acuña que vuelvan a Galicia, que Acuña y Chinchilla estaban por el Bierzo, que estaba también bajo su gobierno, y vuelven para Galicia. Y cuando están viniendo para Galicia, me parece que estando en Ponferrada, tienen noticia que el conde Lemos ha muerto. Ya no hay nada que hacer. Se levanta el cerco y aquí se queda como la historia. Pero ¿y Pardo de Cela? Pardo de Cela queda solo, en mala situación, queda en evidencia. Y contra ellos ya no vienen los reyes, viene simplemente Fernando de Acuña. Claramente que vaya a ser collido, muy listo, como vimos, pide cartas de sí, vaya a hacer o testamento, un de outono de 1483, en Mondoñedo, na notaría de Pedro López, e anda escapado de un lado para outro. Dicen que viveu moito no Pazo da Regueira, e a relación dicenos que o collen, que o apresan aquí na... que estamos mismo enfrente dela, na casa de Fonsa Yáñez, que existe, que tamén é un dato histórico real, non pertenece ao mito. Creo que foi a traición máis grande do mundo, porque Fernando de Acuña estaba en Sarria, e nocturnamente, como digo yo, con nocturnidade, salió de Sarria a por el mariscal, que estaba en el Castro de Oro, no en la Frouxeira, en el Castro de Oro. Y cuando el mariscal, que tenía sus vigías, es avisado de lo que pasaba, tuvo que preparar rápidamente la defensa y salió a recibirlo, pero salió a recibirlo con las espadas. Hubo una batalla
Y tú ya sabes lo que pasa en las batallas, ¿no? Uno gana y otro pierde. El que pierde nunca tiene la razón. Aquel día 7 de diciembre de 1483, junto a la Torre de Ovalladouro, los soldados situados bajo las órdenes del gobernador, Fernando de Acuña, capturan a Pardo de Cela, el gran mariscal. A partir de ahora, el mariscal se encuentra sumido en los peores días de su vida. Todos los logros que conquistó durante los años de gloria están a punto de perderse. Quisiera saber lo que pasó en esa prisión. Si fue cosa só de Acuña o de Telo ahí, démonos cuenta que Acuña después fue relevado. Y eu non podo pensar que un señor xustiza maior obre pola súa conta nun caso de nobreza. Non se pode matar a un nobre nas leis, nos costumes da época, así polas boas sin consultar. Por que non o executan nada máis collelo? Porque el viña cargados de razóns, traía un currículum para ser executado ao momento, non? Non solamente non o executan o día seguinte, que repito, que Fernando de Acuña tiña o poder para poder executalo, sino que esperan 10 días. ¿Qué miedo tenían cuando sabemos perfectamente que el mariscal apoyaba a los reyes católicos? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron eso? ¿Tenían miedo que fuera demasiado importante, que podía darle la vuelta a la tortilla y decidir pues, ir en contra de los reyes católicos? Tenía que ser algo por el estilo. Pero, ¿por qué razón lo encarcelaron? Eso sería interesantísimo saber. La suerte del mariscal fue desdicha, pues finalmente Pedro Pardo de Cela es condenado a muerte. Y es aquí cuando me contaron que había una mujer llamada Isabel de Castro y que se decía esposa del mariscal, que tratando de salvar a su marido, salió en busca del amparo de la reina de Castilla y así impedir su ejecución. Pocos días, en su regreso con el indulto que salvaría al mariscal, cae atrapada en el puente do Pasatempo. Tiene este nombre exactamente porque siempre hace parte de la leyenda que cuando la esposa del mariscal, doña Isabel de Castro, fue a pedir el indulto a los reyes católicos, que aquel entonces la sede era de los reyes, era en Valladolid, pues va a caballo en solo 2 días. Bueno, eso tenía que ser una leyenda, pero no creo que en solo 2 días podían llegar hasta Valladolid. Pero bueno, cuando llegó con el indulto, ella llegó al puente del Pasatiempo y el cambio de guardia le impidió a entregar el indulto al obispo para que se salvara el mariscal. Coitas campás, porque en tocan, pregunta, empezan ya a contar o que pasa, e mira hacia Mondoñedo e ve que hai un gran rebumbio. E dáse conta de que mataron ao seu marido. Despois comunican yo. Todo iso un gran efecto, e non é extraño que quedase na mente das xentes como unha das escenas fundamentais. Yeah.
muerto el mariscal, yo diría asesinado el mariscal, no por los Reyes Católicos, por Fernando de Acuña, por el enviado, por el visorrey. Penso que para nada, detrás da morte do xustizamento de Pardo de Cela, está Fernando de Acuña, é un mero ejecutor, nin Lope de Chinchilla, nin, por supuesto, los que chaman de servidores del rei, ¿no? Nin os Andrade non tiñen poder directo para executar a Pardo de Cela desde o momento que é preso, sino que, repito, o poder realmente e a decisión final estaba en Valladolid, ¿no? Fernando de Acuña fue destituido inmediatamente que los reyes tuvieron conocimiento de lo que había pasado en Mondoñedo. Inmediatamente. Que, por cierto, no sé por qué los que defienden la tesis contraria a la mía se evitan publicar ese documento, del cual yo no solo tengo fotocopia, sino que tengo microfilmado el documento. Porque no vaya a ser que el día menos pensado, ese documento que no se publica por algunos, vaya a desaparecer. Fernando de Acuña é un funcionario da monarquía dos reis católicos. Estou convencido de que Fernando de Acuña non actuaría con esa dureza, como bo funcionario e militar que era, non actuaría a non ser con autorización. Non me parece moi acertado decir, non, os reis católicos non querían cortarlle a cabeza, pero foi Fernando de Acuña. Ahora, que Fernando de Acuña responde a unhas motivacións propias, tamén está claro. Ele pertence a esa familia, os Acuña, que están conectados con Xoán de Viveiro, están conectados con aristocracia feudalizante, ou refeudalizante. Entón, teñen moitos motivos acumulados contra él. Que con el rei tuvo as suyas? Pues sí. Pero que el rei lo protegió? Pues sí. Que los del rey no hicieron caso de la protección, pues sí. Que hubo quien aprovechó las circunstancias. Hombre, en esto somos especialistas los gallegos. En lo ajusticiamento de Pardo de Cela hay algo más que un ajusticiamento. Ahí matan algo máis que a Pardo de Cela. Matan unha persona que iba a ser moi problemática para a política dos reis católicos. Unha persona que nunca se doblegou aos reis católicos. Yo creo que a ejecución de Pardo de Cela tiene unha razón única, una, que é unha medida política ejemplar. La ejecución ejemplar, en público, en la plaza, lo vea todo el mundo y se publique por todos los sitios. Que se enteren hasta en el último rincón de Galicia que la autoridad real funciona y que se someten a ella desde los más bajos a los más altos. Y a Pardo de Cela le tocó la China. Y eso tuvo naturalmente un enorme eco en Galicia, pero muy grande. Vivió con un ideal, con una idea, y murió por esa idea. El eco de la figura del mariscal, tras su dura muerte, comenzó a crecer dando forma a uno de los personajes fundamentales en la historia de Galicia. Resucitó de sus cenizas para volver con nosotros al destapar su tumba en el interior de la catedral de Mondoñedo. El año 1964 se levantó una tarima de madera que había entre el presbiterio y el coro. Se levantó una tarima de madera. Y debajo de esa tarima de madera aparecía el nombre Pardo de Cela. Arno de Vivero. La gente leyó Pedro Pardo de Cela. Yo no estaba aquel día en Mondoñedo. Al día siguiente me lo dijeron y fui a verla. Y la P, la verdad que no se leía.
Lo mismo podría ser una P que podría ser una I en forma de J o I simplemente porque Pedro, Juan y Arno de Viveiro. Arno de Viveiro es Arcediano de Viveiro. Pedro Pardo de Cela no podría ser un Arcediano de Viveiro. Arcediano de Viveiro es una categoría, una dignidad dentro del cabildo. Entonces decidieron levantar la tumba. Que fue un ejemplo de cómo no debe hacerse una excavación. Fíjate bien, un ejemplo de cómo no debe hacerse una excavación. Y me vas a decir, pues estaba usted allí también y era usted alcalde. Pues sí, sí, era yo alcalde. Cada vez que vamos detrás de una pista, pues curiosamente desaparece. Últimamente, como vemos, como ven no documental, o sepulcro de Pardo de Cela, que apareció perfectamente a pedra, una pedra más guapísima, con escudo de armas, y que aparece escrito Pardo de Cela. Otra cosa de discusión de lo que había ahí, era o sepulcro de Pardo de Cela, donde decía relación de la carta ejecutoria, pues ahora esa lápida no está posta donde... Donde apareceu está posta noutro lugar da catedral, é dicir, moveuse a lápida e non solamente se move de sitio, sino que ademais botaronlle, como se ve, cemento encima, en donde xa é moi difícil, xa non existen as letras de Pardo de Cela e o escudo de armas está moi difuminado, non? E aquí enfrente justo había una tarima de madera, y cuando levantaron la tarima de la madera encontraron la tumba debajo de esa tarima, donde estaban ya los asientos del pueblo. O sea que parece que la iglesia fue siempre tapando un poco esta tumba. Llama un poco la atención esto, que en el fondo fue siempre la iglesia que fue en contra del mariscal y sigue en el tiempo esta forma de tapar la tumba para que no se sepa que estuviera allí. Tan pronto se empezó a levantar, aparecieron huesos dispersos por aquí y por allí, sin orden ni concierto. Y después aparecieron tres calaveras. Haber encontrado tres cráneos, haber encontrado esos cráneos encima de la tumba del arcediano de Vivero que estaba allí enterrado y que dice el rótulo que es el que está enterrado. Haberlos encontrado encima es que esa sepultura se vació para enterrar al descendiente de él, al arcediano de Vivero, y se volvió a poner encima todo lo que se había sacado. O sea que los cráneos que aparecieron primero son los más antiguos. Las tres calaveras podían ser la de Pedro Pardo de Cela, la de su hijo Luis y la de otro canónigo que se llamó Pedro Pardo de Cela a principios del siglo XVI. ¿Es esto verdad o no es verdad? No lo sé, pero es la única interpretación que yo le veo a esos huesos y a esas calaveras. ¿Y por qué Juan Pardo de Cela, arcediano de Vivero, hizo la fundación, una fundación además pingüe, para que conservasen la sepultura y nadie pudiese ser enterrado en esa sepultura? Su imagen real se convirtió en una figura mitológica, despertando así mi interés en su leyenda para ayudarme a entender el significado de nuestra historia. Creo que a historiografía sigue avanzando porque é un personaxe que apaixona a moita xente, xa non só por ser clave da marcha dun país, senón porque é un misterio. É un misterio. A lenda parece que non deixa ver a realidade. A leyenda salva a figura del mariscal. A leyenda deifica al mariscal, glorifica al mariscal. Habla de los traidores, por traición tamén vendido Jesús noso redentor, e por aquestes traidores, Pedro Pardo, meu señor. E a traición era un acto que non se permitía na sociedade galega, non? É o que desencadena que Pardo de Cela se converta como mito, non? E aí se xungue a religión cristiana, non? A religión cristiana, a morte de Pardo de Cela ten uns paralelismos, unhas analogías clarísimas que a morte de Xesucristo, non? De Pardo de Cela sabemos muchas cosas,
insisto. Pero es que el mito, la leyenda y el mito, nos exige saber mucho más. Que por una parte se fixo de Pardo de Cela un héroe, y otros din que no fue héroe ningún, que era un noble que se comportaba como los demás y que era igualmente malfeitor como muchos nobles del século XV. Lo que debe recalcarse, y me gustaría que quedara recalcado, es esa idea de que mantengamos a la persona histórica y el personaje mítico, el legendario y literario separado. Ambos pueden coexistir, pero siempre que coexistan las diferencias. Separar a realidade do mito sin infravalorar o propio mito. Porque as creencias e as tradicións e os mitos se baseen ou non en datos certos, fan funcionar a historia. Al mariscal Galicia, lo menos que podía hacer es en la plaza mayor de Mondoñedo, en el centro de la plaza, edificar una estatua al mariscal Pardo de Cela en el momento de morir. El 17 de diciembre de 1483, frente a una multitud que esperaba el indulto para su señor, el último defensor de la soberanía del reino de Galicia era decapitado en la plaza de Mondoñedo, rodando su cabeza hasta la puerta de la catedral, al tiempo que gritaba: ¡Credo! 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 La historia del mariscal está viva porque es base de una situación anómala que produce malestar, incluso entre los galegos, incluso entre los eruditos produce malestar. Cuando hay una jornada sobre Pardo de Cela y siempre una lucha de teorías encontradas, a veces muy significativas. Digamos que hay tres Pardos de Cela, en mi opinión. Uno, el personaje histórico, del que sabemos muy poco, del que sabemos muy poco. Otro, el personaje que forja la leyenda, es decir, el de la Ponte del Pasatiempo y el credo. Y un tercero, que es el mito, el héroe de la redención de Galicia. O que defendeu Pardo de Cela, seguramente hubiese sido una estación más acorde co propio desenvolvemento autónomo de Galicia. Y que a morte de Pardo de Cela significa, sin dúbida ninguna, a entrada de Galicia nunha órbita histórica que ven marcada desde fora. La figura del mariscal es una figura muy importante. Y yo creo que Galicia tiene que llegar a reconocer esa labor, esa figura, como una de sus ilustres figuras del pasado. Diferentes opiniones se agolparon en torno a la figura del mariscal, pero inevitablemente la historia de Galicia ya está escrita.